Y también en lo que es el ámbito de la salud, por parte de la Secretaría del Ramo en la entidad, la Secretaría de Salud, pues se dan a conocer importantes datos acerca de dos padecimientos concretamente que afectan muchísimo la salud de la mujer y afecta también en otro sentido a las familias, ya que bueno, con la incidencia de casos de cáncer de mama y cáncer cérvico-uterino, pues muchos casos se han estado registrando y además las defunciones también han sido muy lamentables. Esto es por no tener la prevención de detectar lo que son los primeros síntomas. Sostuvimos una plática con un especialista y esto es lo que nos dice al respecto. A nivel nacional, la incidencia de los dos tipos de cáncer son mayormente los de cáncer mamario y cérvico-uterino, siendo las principales causas de muerte en mujeres, registrándose anteriormente este tipo de casos mayormente en la zona suroeste del país. Así lo declara la responsable del programa de cáncer mamario y cérvico-uterino de la Secretaría de Salud Estatal, Erlinda Marta González González, quien habla además del comportamiento de este tipo de padecimientos con el paso del tiempo. Sin embargo, en los últimos años, en la parte norte del país se ha cambiado completamente la disposición del cáncer. El cáncer mamario es el que está rebasando por mucho en la actualidad al cáncer cervicouterino. Entonces, nosotros, tanto la Secretaría de Salud, al conjunto que todas las instituciones de salud, estamos manejando estos dos programas como prioritarios y tenemos un programa muy importante. Resulta que en la última década, ¿sí?, se han incrementado mucho los cánceres. Por ejemplo, hace 10 años más o menos teníamos un 10% más de cáncer mamario en relación con el cáncer cervicouterino. Ahorita, para el 2010, ya rebasó al 100%. Estamos hablando de que el año pasado, en el 2010, tuvimos 15 defunciones por cáncer cervicouterino y tuvimos 30 por cáncer mamario. Dijo, es muy importante la difusión que se dé a este tipo de información con el objetivo de crear una mayor conciencia en las mujeres sobre la autoexploración, pues no prevenir causa un sinnúmero de muertes a nivel nacional con una afectación directa, por supuesto, en nuestro estado. Hay que educar a la mujer primero que nada, casi que se haga una exploración mamaria. Pero no nomás es suficiente, ya está demostrado completamente que el puro hecho de que yo me haga la exploración y me sienta una bolita, si yo encuentro una bolita mayor de un centímetro, estamos hablando de que casi ya hay poco que hacer. Entonces, ahora tenemos que intervenir con otros tipos de estudios más precisos, que viene siendo, por ejemplo, la mastografía. La mastografía la tenemos que tomar las mujeres más de 35 o 40 años, de preferencia de 40 en adelante. Nos la tenemos que tomar cada 2 años. Con imágenes de Gilberto Lucero, informa para Canal 10 Televisión La Paz, Wendy Aguilar Covarrubias.